mejor echo un vistazo. Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto, pero Octavius paga y quiere torturarte, lo que es respetable. ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto y analizar lo que sea que me ha inyectado. Debería estar seguro un minuto. Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpion ha hecho algunas mejoras. Una neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de Eclipta Alba debería servir. Y el invernadero de ESU está cerca. Espero que tengan. Ahí está. ¿A dónde ha ido? ¿Es real o está en mi mente? Puede ser las dos. ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. Tengo que arreglar esto. ¡Arreglarte! ¡Como sea! Siempre intenta ser responsable. Ganaré tiempo con la planta, pero... necesito una antitoxina para crear un antídoto. No hay atropina. Oh, otra vez no. Es tarde. Igual que era demasiado tarde para ayudarme. ¡No es propio de ti, Doc! Ah, este soy yo. El yo que no le convenía a la sociedad. Las partes de mí que suprimí. Pero tú me ayudaste con esa carga. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. ¡Deja de darte aires! Nunca has ayudado a nadie. ¿Sabes que haya veneno en ti? Te vi, Peter. Tomando notas, robando ideas. Una rata en mi propio laboratorio. Y pensar... Aquí está. La atropina. Tengo la atropina. Ahora tengo que mezclar el antídoto. Toca volver al laboratorio. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado. Siento fastidiarte los planes. Oh, no te preocupes, arañita. Aún esperan más sorpresas. Volveremos a vernos pronto. Claro que sí.
No sé cómo, pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. Por fin. Creo que no. Ahora estás en mis dominios. Eres como Osborn. Intentas robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpa tuya. Sabía que os reíais de... ¿Creías que te había olvidado? Scorpion, eres real. No te muevas y te lo enseño. Ahora es mi oportunidad. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. ¡No te será tan fácil! ¡Claro que sí! Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme. ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Solo unos pocos más! El mundo estaría mucho mejor sin ti, y lo sabes. He de librarme de él y centrarme en el trabajo. ¡Uno menos! Vaya, hazte sufrir a todos los que te conocen. ¡Uno más! Si fuese tu tío, yo también me habría puesto delante de una bala. Mi voz interior se ha vuelto muy maleducada. Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El equipo que necesito. Por fin. Se me acaba el tiempo. Lo noto. Creo que ya está. ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor, hagamos como si todo esto no hubiera pasado. Todavía me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del veneno antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar. Aquí. Hasta que vuelva Miles, lo mejor que podemos hacer es procurar que nadie pase hambre. Oh, Peter, me alegro tanto de verte. ¿Cómo estás? ¿Comes bien? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás, May? Bien, pero liada. ¡Oh! ¡Déjame! Vaya. Estoy bien. May, ¿no me dijiste algo acerca de aceptar que soy humano como todos los demás? Ven y tú. Expertos en devolverme mis palabras. Estoy bien, Peter. Solo un poco cansada. ¿Dónde está Miles? ¿No te puede ayudar? Ya lo hace. Ha ido a buscar material médico del centro de ayuda. Es increíble lo poco que nos duran los antibióticos. Vale. Tú descansa un rato. Yo organizaré la descarga y veré qué tal le va a Miles. ¿Trato hecho? De acuerdo. Iré a ponerle una tirita a mi orgullo herido. Miles, contesta. No hagas que me preocupe por ti, además de por May. Shh, ¡calla! Menudo recado. ¿Cómo han podido hacer esto unos convictos? Es como si hubiera pasado por aquí una apisonadora. No puedo volver. Necesitan los antibióticos en festín. ¿Has oído el ruido que ha hecho cuando el grandullón le ha golpeado? Como un bicho en el parabrisas, Chop. Y todo por hacer una coña tonta sobre su traje.
Qué pasada. Ese tío tiene problemas. De los gordos. He oído algo. ¡Deprisa! Debería poder saltar ese muro. Hay un contenedor médico en esa tienda. Quizá esto sea fácil. ¿Has visto cómo ha llegado hasta aquí? Ese tío es un bestia. Los dos lo son. Y están de nuestra parte. ¡Eh, vosotros! ¡Venid aquí! Vale, vale, ya vamos. He oído algo. Ya hay más material. Tengo que pasar por donde están. Podemos parar cuando quieras. Solo tienes que decirnos dónde o cuándo enviáis los suministros. ¿Quieren los pijaperos destruir los centros de ayuda? Tiene que ver con Osborn. Quieren mostrar lo débil que es, que no puede proteger la ciudad. Menudo jaleo. Mientras nos dejen quedarnos lo que encontremos... Otra tienda con material. A ver si hay suerte. Kits para traumatismos. Pero nada de antibióticos. ¿Dónde están? He de esquivar al tirador. ¡Suministros! No me importaría verme las cosas. Venga, ten lo que quiero. Amoxicilina. Perfecto. ¡Ese tío es enorme! Ahí está la apisonadora explosiva. ¡Rutas y horarios de los suministros! ¡Ya! ¡Gas Casal! Caballeros, lo siento. Es mi socio. Brusco. No comprende el arte de la persuasión. ¡Alto! Preferiría no haber visto eso. ¿Pero qué? Ve a ver. Ahora. No creo que me haya visto. Tengo que largarme. ¡Seas quien seas! ¡Sal! ¡No me hagas perder el tiempo! Ese túnel. Quizá pueda... ¿Ahora jugamos con las luces? ¡Yo voy a jugar con tu cara! ¡Sal! ¡Prometo que no te aplastaré! Por favor, no me veas, no me veas. Solo puedo pasar por donde está él. Desaprueba mi paciencia. ¡Venga, sal! Un momento. Esto es innecesario. Ha faltado poco, muy poco. Tengo que irme. Basta. Tengo que estar cerca de la salida. ¡Ah!
estás? Ay, venga, tengo que largarme. ¡No te escondas! Quizá esté a salvo si llego hasta ahí. ¡Te aplastaré cuando ahí, el contenedor, te encuentre! Puedo huir por ahí. ¡No te escondas! Tengo que hacer que despeje la apertura. ¡Sal ya! ¡Vamos, vamos! ¡Una aguja en un pajar! Oh, ¡odio los pajares! He de decirle a May que tengo esto. ¡Suéltame! ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Déjale en paz! La cagaste, chaval. No puedes ir empujando a la gente. ¿O qué? ¿Así? Los vale. Tiene bien puestos. Cuadra las caderas. ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada. Wow. ¿Quieres que te arre? Nada, paso, chaval. ¿Quieres que te arre? Debería currarme más las pollas. Miles, intentaba contactar contigo. ¿Estás bien? No te preocupes, pero tengo que contarte un par de cosas. ¡Métete con alguien de tu tamaño, Rino! ¡No hay nadie de mi tamaño, Pouk! A lo mejor podríamos, no sé, ¿hablarlo? Rino, ¿a qué viene formar equipo? ¿No eras un lobo solitario? ¡Ah! El fin justifica los medios, Pouk. ¡Como todo en la vida! ¡Se acabó, Rino! Vale, Rino. ¡Acabemos con esto! ¡No envíes a un bebé de 8 toneladas a hacer el trabajo de un hombre! Scorpion, te quiero, pero interrumpir es de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? Spider-Man y nos hicimos una manta con su cadáver. ¡No! ¡Por favor, me des vergüenza, Reina! ¡Máscara Spider-Man gratis! ¡El dinero es extra! ¡Agarran! ¡Mira por dónde vas, idiota! ¡Mira dónde pisas! ¡Atrapado otra vez, Gargantas Pena! ¡Aplastaré al bicho yo mismo! ¿No habías tomado clases de poesía en la balsa? ¿Era una terapia o algo así? ¡Sí! ¡Esta es mi última obra! ¡Por allí! ¡Encantador! ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo?
¡Sí, tú, bicho raro! Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias. Vale, Yuri, 4 menos. Solo quedan Octavius y Lee. Algo me dice que no será tan fácil. Solo son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Oscorp nos da largas con el antisuero. Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero. No esperaba menos de nuestro querido alcalde. Déjame a mí el aliento del diablo. Tengo a alguien trabajando en ello. Pete, he mirado las bases de datos municipales, estatales y federales. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él. Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman. Ya he mirado en el ordenador de su despacho. ¿Te refieres a su ático? Ese edificio está lleno de hombres de Sable. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado. Lo sé. Quizá pueda entrar sin que me detecten. Puedo colarme, averiguar dónde está el laboratorio y salir. Si algo sale mal, te llamo para que me cubras. Vale. Es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está. Espérate a que esté cerca y entra. Estaré lista. Gracias, Pete. Deséame suerte. Vale. El ático de Norman está arriba. Pero el ascensor está bloqueado. Puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad. Mierda. Jerry, ven aquí. Tenemos un problema. ¡Venga ya! ¡No puedo respirar! ¡Tengo que subir! La sala de seguridad está abierta. Solo tengo que colarme sin ser vista. Por favor, mantengan la calma. Sable International casi ha terminado la inspección. ¡Eso dijiste hace una hora! Porque los polis de alquiler son... ¡Hola! A algunos agentes de Sable les encantará conocerte. La puse por aquí. En algún sitio. Te aseguro que... Asegúrate de que te vas. Ahora estamos al mando. Vale, ya me voy. Equipo Alfa, no os durmáis. Me gusta este cacharro. Mary Jane Watson, superespía. Ahora a desbloquear el ascensor. Ha funcionado. Norman está desalojando y el ascensor está desbloqueado. Hora de subir. Ascensor al ático. Eso es. Norman y Sable, justo a tiempo. Despedid al técnico de alarmas. Despedidle. ¡Maldito botón inútil! Los guardias de Norman se han ido. Si esconde algo aquí, lo encontraré. Aviso. Activando puertas contra incendios. Iniciando autodiagnóstico. Mantenga la calma. ¿Qué es esto? Un diagrama para un prototipo de máscara de combate. Puede revelar debilidades estructurales. Vaya, esta máscara es increíble. ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va. Norman dice adiós a su hijo. Esto debe de ser cuando Harry se fue a Europa el año pasado. ¿Por qué tanto drama por un viaje a Europa? Teclado numérico tras el retrato familiar. A Norman le gustan las pelis de espías.
la madre de Harry, Emily. Nos burlábamos de él por llamarla la mamá más guapa de Manhattan, pero igual tenía razón. ¡Bingo! Fijo que es la llave del cuarto de Harry. ¿Qué? Esto no puede ser para Harry, ¿no? Libros de leyes. Harry quiere ser abogado medioambiental, como su madre. ¿Por qué no dijiste que estabas enfermo? El diario de Harry. La última entrada es del 18 de julio. Será el código de la habitación. No deberíamos precipitarnos sin un plan. ¿Vosotros? Tú te quedas aquí. El antisuero está listo y voy a supervisar la producción. Quedarás totalmente desprotegido sin mí. Estoy totalmente desprotegido contigo. Voy solo. Fin de la discusión. Equipo 2 a la espera. Voy a tomar aire. Pete, la cura de Norman está lista. Va hacia el laboratorio ahora mismo. ¿Puedes seguirle? No, sin que se dé cuenta. Alguien ha dopado el café de Sable hoy. Sus hombres están en modo alerta. Ya les han dado un aviso. Vale, pues prepárate. Casi tengo la ubicación. Vale, 18 de julio. ¡Bingo! Muy turbio. He de averiguar dónde está el laboratorio del aliento del diablo. ¿Arañas? ¿Norman está intentando reproducir las habilidades de Peter? Las etiquetas de estas jaulas. Bioelectroquinesis. Camuflaje óptico. ¿Qué demonios intenta crear? El equipo alfa, típico. Sable estará cerca del laboratorio del aliento del diablo. GR-27 es el nombre en clave para el aliento del diablo. ¡Bingo! La décima con Cathedral. ¿No es? Lo sabía. Décima con Cathedral. La oficina de registros de Oscorp. El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto. GR-27, el incidente Martin Lee. ¿Qué es esto? Y ya estamos. Estaré justo al lado. Pues relájate y deja que la medicina haga efecto. Creía que esto era una consulta. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Que pare! ¡Socorro! Dios mío. Norman y Otto son el origen de esto. Crearon a Lee. Necesito esto. ¿Qué? ¡No! ¿Quién va? Venga, venga, venga.
Mierda. Alerta máxima, tenemos un intruso. Pete, tengo la ubicación del laboratorio. Y algo más. ¿Aún estás muy lejos? A dos calles. Avísame y voy. Bien, mantén el motor encendido. ¿Estás ahí? Estoy saliendo del ex. ¿Estás bien? Lo estaré en unos segundos. Esquina noroeste. Vale, Pete, ¿listo? Un momento, espera. Tarde. ¡Te toca! Estás chalada. Y tú eres asombroso. Es demasiado que asimilar. Harry enfermo, Norman y Lee, y el doctor Octavius. Lo sé. Todo es culpa mía. No, otra vez esa canción. Ya no estás solo, Pete. Miles y yo nos ocuparemos de Festín. Tú busca a Norman y encuentra la cura. Gracias, compañera.